Amigos de México Nueva Era Televisión, bienvenidos a la Agenda Cultural de la Semana. Una muestra de películas en torno al rock, una puesta en escena muy vaquera, una colección de caricaturas y exposiciones de arte comprenden nuestras sugerencias. ¡Comenzamos! Si eres joven o un chavo ruco, seguramente en algún momento deleitaste tu oído con la programación de Rock 101. La Cineteca Nacional presenta un ciclo por el sexto aniversario de Rock 101 Online MX. Esta muestra es una selección de filmes hecha en colaboración con la Cineteca y obedece a la misma motivación que ha prevalecido en Rock 101 desde sus orígenes en la frecuencia modulada. El ciclo incluye cintas documentales y de ficción, entre otras, Buscando a Sugar Man, Dead, Una Banda Llamada Muerte, Solo los Amantes Sobreviven, La Casa de la Radio y Edén. Esta muestra tendrá lugar del 4 de febrero al 10 de marzo. Para conocer más detalles, consulta la cartelera de la Cineteca. La Dirección de Teatro de Limba y Los Tristes Tigres te invitan al estreno de la obra Wences y Lala, con dramaturgia y dirección de Adrián Vázquez. Esta obra es un periplo interminable en busca del amor, la amistad y la conciencia. Es la vida fundamentada en el optimismo y en la alegría de irla viviendo. Wences y Lala se estrena este jueves 11 de febrero en la Sala Javier Villarrutia del Centro Cultural del Bosque y estará en temporada hasta el 13 de marzo con funciones de jueves a domingo. No se la pierda. El Museo del Estanquillo rinde homenaje al caricaturista Santiago Hernández con la exposición Santiago Hernández, niño héroe, artista romántico, caricaturista fundamental. Las 183 piezas creadas por el artista que exhiben imágenes fantásticas, retratan personajes históricos destacados, recogen tradiciones populares mexicanas y contienen una crítica social. El recorrido por la muestra inicia con una serie de 5 retratos de Santiago Hernández y sus primeras caricaturas, destacando Cuestión del Día, Cada Loco con su Tema y Una Escena en Francia. La exposición permanecerá hasta el 4 de julio en el Museo del Estanquillo, ubicado en Isabel la Católica número 26, Centro Histórico. La entrada es libre. ¿Te llama la atención el arte contemporáneo? La Coordinación de Difusión Cultural del UNAM, a través de su Dirección General de Artes Visuales y el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, tienen el honor de invitarte a la inauguración de las exposiciones Si tienes dudas, pregunte. Una exposición recolectiva de Mónica Meyer, Playtime and Capital, del cineasta y artista visual Isaac Julien, y Trilogía para tres timbres, de Osvaldo Macía. La cita es este sábado 6 de febrero a las 12:30 horas en las instalaciones de este museo. Bien amigos, estas fueron nuestras recomendaciones de la semana. Escríbenos tus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico y no dejes de visitar nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.